Buenos días, estudiantes. Estoy ahora en San José, Costa Rica. Hoy es el 15 de agosto de 2016 y hoy en Costa Rica es el Día de la Madre. El Día de la Madre. Y atrás aquí tenemos una celebración del Día de la Madre con muchas mujeres, muchas madres. Hoy vamos a San Pedro para la escuela CIME, donde vamos a estudiar en el futuro, y vamos también para encontrar a mi amigo José Martínez Cruz. Aquí estamos en el parque Plaza Simón Bolívar con la celebración de Día de la Madre, y aquí tenemos muchos buses. Y aquí hay otro parque con muchos árboles muy grandes. Los árboles son muy grandes y son árboles de corcho. Corcho. Corcho en inglés es cork. Árboles de cork, de corcho. ¿Okay? Tenemos un parque y una escuela. También en el parque hay muchas flores, muchas plantas. Un fuente de agua. San José, Costa Rica. Este parque tiene muchas flores también. Y aquí están los árboles de bambú. Bambú amarillo, ¿sí? Bambú amarillo. También es el centro de cultura. Centro Nacional de la Cultura. Y por aquí tenemos unas escaleras. Vamos arriba en las escaleras para la Avenida 3 y vamos a caminar en la Avenida 3 hasta San Pedro. Y aquí también en la ciudad de San José hay mucho arte en los muros. Todos muros tienen mucho arte. Es arte muy bonito. Aquí es la Plaza de la Libertad Electoral. Es un edificio del gobierno. Y diagonal aquí tenemos la Biblioteca Nacional, la biblioteca más grande en Costa Rica, la Biblioteca Nacional. Y aquí al otro lado de la avenida tenemos un parque. Vamos a caminar por el parque. Mucho graffiti. Este es el Parque Nacional. El Parque Nacional es un parque muy grande. Tiene mesas para sentar, para comer. Tiene árboles también. Un gazebo. Todo es arte. Puedes ver casas, restaurantes, y otra vez en los muros de la ciudad siempre hay arte. Mucho arte en Costa Rica. El arte aquí es muy importante para las personas. Ahora estoy en la estación de tren. Puedes ver el tren y en el muro otra vez mucha arte. Interesante. Pero y los taxis también otra vez. Aquí hay un tren muy, muy viejo, de los años 1900, me imagino. Costa Rica, Northern Railway. Y al otro lado de la calle, arte en los muros.
Aquí hay un parqueo público. Parqueo público para estacionar el carro. Mucho arte muy bonito. Muy buenos días, mi nombre es José Martínez Cruz, soy de Costa Rica, en este momento estamos en Costa Rica y la idea de hacer este pequeño video es con el objetivo de que puedan estudiar un poco y familiarizarse con el vocabulario de lo que hay en una casa y cómo es una casa y las partes de una casa en español. Bienvenidos y bienvenidas y vamos a presentarles nuestra casa. Bueno, esto, aquí tenemos el frente de la casa y en Costa Rica tenemos un sistema muy particular para dar direcciones. Entonces, si uno viene en un taxi, uno le dice al señor: por favor, vengo del Parque Nacional, 3 cuadras al este, a mano izquierda. Observen la mano, a mano izquierda, casa color crema, y eso es suficiente. No utilizamos, como en los Estados Unidos y otros países, números, no, eso no existe aquí, se usa colores, puntos de referencia. Bienvenidos, pasen adelante. Vamos a cerrar la puerta por seguridad. Esta es una puerta, ¿verdad? Aquí, la primera parte que siempre encontramos en una casa es el garaje. En el garaje es donde se guardan los vehículos. En Costa Rica, nosotros usamos la palabra carro. En otros países ustedes pueden escuchar la palabra automóvil, pero aquí en Costa Rica se usa la palabra carro y también usamos la palabra garaje. Vamos a entrar a la casa ahora. Para la ropa en general se usan las máquinas, que ustedes las conocen también en Estados Unidos. Aquí en Costa Rica hay una palabra muy particular. Esta es la lavadora. Hay dos, ¿verdad? Son dos máquinas. Uh-huh. Esta es la lavadora y esta es la secadora. Uh-huh. Uh-huh. Ahora vamos a pasar a otra sección de la casa. Bueno, ahora vamos a conocer la sala de la casa. La sala es un espacio social y es un espacio formal de la casa donde se reciben visitas. Y entonces, adelante. Esta es la sala. Y la sala está el sofá, que es el largo, uh-huh, y los sillones, que son más cortos. Tiene mesitas y diferentes adornos. Ahora vamos a visitar el patio interno. Este es un pequeño patio. Era para hablar, para sentarse, para refrescarse y... se caracteriza porque tiene muchas plantas en un pequeñito patio que está dentro de la casa y se llama patio interno. Ahora vamos a otro lugar de la casa. Vamos por aquí. Ahora vamos a visitar un espacio muy importante de la casa, que es el baño. Uh-huh. Este es el famoso baño. Uh-huh. El baño tiene, pues, es muy importante, ¿verdad? En todas las culturas tiene varias cosas importantes. Un espejo. Uh-huh. Esto se llama un lavamanos. Lavamanos es para lavarse las manos, ¿verdad? Y el inodoro. Y un verbo, ¿verdad? Papel higiénico. Uh-huh. Un verbo muy importante para el baño es la acción jalar la cadena, y es esto. Escuchen.
Ahora está limpio. Eso se llama jalar la cadena. Vamos a ir ahora a otro espacio importante de la casa, que es, les va a gustar mucho, porque es un espacio de entretenimiento y es la sala de televisión. Aquí la familia se reúne para ver televisión, para compartir. Es un espacio informal donde toda la gente puede estar en el suelo, en los sillones. Ahora vamos a visitar otro espacio importante de la casa, que es el cuarto. En Costa Rica se dice cuarto. En otros países se dice dormitorio. Y en los hoteles se dice habitación. Entonces son tres palabras. Cuarto, dormitorio y habitación. Cuarto es para las casas. Dormitorio es cuando es algo más formal. Y habitación es cuando es en un hotel. La habitación número 5, la habitación número 6. Pero en Costa Rica se usa la palabra cuartos. Vamos a ver el cuarto. Bueno, en este momento vamos al cuarto. Y lo que hacemos es que para ir al cuarto subimos las escaleras. Algo importante de las escaleras es que la palabra escalera se refiere al conjunto de toda la estructura y cada pieza por separado se llaman las gradas. Entonces yo voy subiendo las gradas o estoy utilizando las escaleras para ir al cuarto. Vamos, pasen adelante. Un cuarto es un lugar donde ustedes van a encontrar la cama. Bueno, en un cuarto que encontramos la cama y las almohadas. Almohadas, la palabra para esto, que se llama alfombra. Escuchen, alfombra, almohada. Ahora vamos a visitar el patio de la casa. Adelante. Aquí tenemos un pequeño patio, donde también importante para la oxigenación de la casa. Y en el patio que hay, siempre tenemos pues algunas plantas, tenemos algunas hierbas para el uso de la cocina, como el romero, el orégano. ¿Qué más tenemos aquí? Juanilama para hacer té. Y plantas ornamentales que ustedes pueden ver. Estos son plantas tropicales. Y ahora nos vamos a ir a visitar la cocina de la casa, que es quizá el lugar más importante de la casa. Vamos. En este momento vamos a entrar a la cocina de la casa. En América Latina en general, la cocina es el lugar más importante de la casa, es como el corazón de la casa. Entonces vamos a entrar a la cocina. Vean, aquí está el espacio de la cocina. En la cocina tenemos la refrigeradora. Esa es una muy buena palabra. ¿Está preparando? ¿Y qué está preparando ahorita? Estoy preparando una comida tradicional que se hace para el Día de la Madre. Ah, Día de la Madre, bueno. Arroz con pollo. O cuando tenemos una celebración, un cumpleaños, X cosa, hacemos arroz con pollo, plátano maduro y frijolitos molidos. ¿Frijolitos molidos y plátano maduro en aceite? No, mantequilla. Oh, no, okay. Mantequilla. Algunas familias en aceite y otras con mantequilla. Con mantequilla, muy bien. Esto es el plátano maduro. Mantequilla dos pinos. Ah. Una de las partes importantes también de la casa es el comedor. Y el comedor se caracteriza por tener una mesa, palabra femenina, la mesa, y sillas. Las sillas, ¿verdad?
y por supuesto que una lámpara. Ok, gracias, José. Estamos en la sala principal otra vez. Puedes ver muchas ventanas, otra lámpara. Y en la sala de cine hay muchas plantas y mucho arte. Los adornos en las mesas son muy elegantes. Los adornos. Y aquí tenemos otra mesita y los escritorios. Es el escritorio de Mayra y el escritorio de José. ¡José! ¿José? ¿Sí? ¿Necesitas limpiar su escritorio? ¿Necesitas limpiar su escritorio? ¿Pero para qué presenta el escritorio si se supone que esto es una casa? Y aquí tenemos el área de como de viajes. Es un escritorio de viajes. Tiene mucha información. José tiene mucha información aquí para estudiantes. Información sobre vacaciones que puedes hacer. Aquí tiene un estante con mapas de Costa Rica, con libros educacionales, informativo. Y aquí tarjetas para enviar a la familia. Y es el área de turismo, el área de turismo, con mapas y todo. Y la escuela CIME tiene tres clases, tres cuartos de clase. Clase 1, arriba en las escaleras. Clase 2, aquí no vamos a entrar, clase 2. Y clase 3 aquí. Y entre clases 2 y 3 tenemos otra vez el cuarto con la cama y la alfombra y el jardín. Pero vamos a entrar clase 3. Clase 3 tiene una ventana muy grande. Una ventana con una cortina blanca. También tenemos sillas y muchos cuadros. Un cuadro de una flor, de una mariposa, butterfly, de más mariposas y de más mariposas. Y la puerta y el jardín. Pero también en clase 3 tenemos una mesa con sillas rojas. Y también aquí tenemos el armario. El armario tiene muchas cosas. Tiene mantas para las camas, un piano y estantes. Ahora vamos a entrar al baño de clase 3. Aquí tenemos el baño con el espejo. Hola, señor. Hola. Tenemos el paño o la toalla. Paño, toalla. El lavabo para lavar las manos. La ducha. Tenemos la ducha con la cortina de ducha y tenemos el basurero y papel higiénico. Es una palabra muy difícil. Higiénico, higiénico. Pero en Costa Rica es muy importante el papel higiénico. No puedes ponerlo en el inodoro. No es ilegal poner papel higiénico en el inodoro. Necesitas poner el papel higiénico en el basurero. Necesitas. Sí. No. Y ahora vamos a salir del jardín, el patio, y vamos a otra clase. La clase, la primera clase. Esta clase está arriba en las escaleras. Ok, y ahora estamos en la clase. Esta clase está en el segundo piso de la escuela. Primer piso. Ahora estamos en el segundo piso, arriba. ¿Sí? Gracias, José, por todo. Gracias por todo, amigo. Estamos pasando otra vez por el Parque Nacional. Y tenemos aquí
Estos árboles muy grandes son árboles de mango, de la fruta mango. Mango. Y aquí puedes ver mucha de la ciudad de San José y también las montañas. Las montañas.